Hola gente bonita de este canal, sean bienvenidos una vez más. Espero que todos estén muy bien por ahí en sus casitas. Cuídense muchísimo. Y pues bien, hoy les traigo para compartir esta carpetita que va con opción A, así para tejerla como individual. O bien podemos tejer un caminito y hasta un mantel con ella. Por ahí en una segunda parte de video les voy a estar dejando cómo vamos a hacer las uniones, pero en este vamos a tejer únicamente el motivo. Y por aquí las dejo con el video. Voy a tejer la carpetita con hilo de este Omega Nylon. Este es un color verde agua y voy a utilizar gancho del número 4. Inicio tejiendo 10 cadenitas. Voy a tejer mi nudito de inicio. Y vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cierro el arito. Por acá en la primer cadenita, cierro con punto deslizado. Y voy a rellenar el arito con 24 puntos altos. Levanto con 3 cadenas para iniciar el primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y por acá he tejido ya los 24 puntos altos. Voy a cerrar acá donde iniciaba la vuelta con punto deslizado. Y ahora para tejer la siguiente vuelta, vamos a tejer arquitos. Vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me voy a saltar 1, 2, 2 puntos altos. Y en el tercero pego ahí y tejo medio punto. Y aquí tengo el primer arquito. Nos deben quedar 8 arquitos. Nuevamente tejo 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me salto 2 puntos altos y en el tercero tejo medio punto para pegar ahí el arquito. Y aquí tengo 2. Nuevamente tejo 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me salto 2 puntos altos y en el tercero meto el gancho para tejer ahí medio punto. Y aquí tengo el tercer arquito. Y así voy a tejer hasta tener 8 arquitos como estos. Por acá estoy terminando y voy a cerrar aquí donde iniciaba. Igual meto mi gancho y tejo punto deslizado. Y por aquí tengo los 8 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están. Ahora vamos a saltarnos aquí en la cadena del primer arquito y vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Tejemos 2 cadenitas. 1, 2. Y por aquí en el resto de la cadena del arquito vamos a tejer nuevamente 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Y por aquí ya tenemos relleno el primer arquito. Nos saltamos al siguiente y volvemos a hacer lo mismo. Tejemos 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. 2 cadenitas.
Y aquí mismo volvemos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Me salto al siguiente arquito y vuelvo a hacer lo mismo. Tejo los 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Tejo 2 cadenitas. 1, 2. Y termino de tejer los 4 medios puntos para rellenar este siguiente. Ahí están, me salto al siguiente y vuelvo a hacer lo mismo. Y así vamos a hacer en cada uno de los arquitos hasta rellenarlo todo. Así hasta terminar. Y para que he terminado de rellenar todos los arquitos con sus medios puntos. Y ahora para la siguiente vuelta me voy a ir con punto deslizado hasta llegar aquí a donde tengo las dos cadenitas que tejía de separación en cada uno de los arquitos. Pues me voy a pasar así con punto deslizado, 2, 3, 4, y ahí está. Y aquí, que es donde que quedamos exactamente a la mitad, voy a tejer 10 cadenas. Para volver a hacer otros arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a pegar por acá donde tengo las dos cadenitas en el siguiente arquito. Meto mi gancho y tejo ahí medio punto para pegar. Y aquí está el primero. Nuevamente vuelvo a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por acá ubico donde tengo las dos cadenitas en el siguiente arquito. Meto mi gancho y tejo ahí medio punto para conectar. Y ahí tenemos dos. Una vez más, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vuelvo a hacer lo mismo. Salto acá al siguiente arquito. Meto mi gancho ahí donde están las dos cadenitas de separación y tejo medio punto. Y así vamos a tejer hasta que tengamos los ocho arquitos rodeando todo para continuar ya con la siguiente vuelta. Y por acá estoy terminando la segunda vuelta de arquitos. Voy a cerrar con punto deslizado por aquí donde iniciaba. Y vamos a iniciar la siguiente vuelta tejiendo aquí sobre los arquitos. Voy a iniciar tejiendo 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tejer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí están 16 cadenas. Voy a tejer para puntos altos para formar casitas. Por acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la cadenita número 7 voy a tejer. Así regresándome, voy a tejer punto alto para formar una casita. Ahí está la primer casita, van a ser 5. Tejo dos cadenitas de separación. Me salto una, dos cadenitas y en la tercera tejo nuevamente punto alto para formar la siguiente casita. Y ahí tengo dos. Nuevamente dos cadenitas. Me salto una, dos y en la tercera cadenita nuevamente tejo punto alto para formar la tercera casita. Y por ahí tengo tres. Nuevamente dos cadenitas. Me salto igualmente dos cadenitas y en la tercera tejo punto alto para formar la siguiente casita. Y por aquí tengo cuatro. Una, dos, 3, 4. Voy a tejer nuevamente dos cadenitas. Y así como tengo,
voy a tejer, entro por aquí tomando la cadena para tejer 5 medios puntos por aquí en el resto de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Y así es como nos debe quedar. Y por aquí ya se forman las 5 casitas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Nuevamente me salto el siguiente arquito y vuelvo a hacer lo mismo. Inicio tejiendo 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente vuelvo a tejer las 16 cadenas para hacer las casitas, así como aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y voy a contar 6 cadenitas hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la cadenita número 7, entro ahí con el gancho y tejo punto alto para formar la primer casita. Y ahí está formada la primera. Dos cadenitas de separación, me salto una, dos cadenitas y en la tercera tejo nuevamente punto alto para formar la siguiente casita. Tejo dos cadenitas de separación, me salto dos cadenitas y en la tercera tejo punto alto para formar la siguiente casita. Y por aquí ya tengo tres. Nuevamente, dos cadenitas, vuelvo a hacer lo mismo, me salto uno, dos y en la tercer cadenita meto mi gancho para tejer ahí punto alto y formar la siguiente casita. Por aquí ya tengo cuatro. Y para formar la casita número 5 vamos a tejer únicamente dos cadenitas y pegamos por aquí sobre la cadena así con medio punto. Y así se nos forma ya la casita número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos aquí en el resto de la cadena de tejer los 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto por acá al siguiente espacio y tejo los 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tejer nuevamente las 16 cadenas para tejerlos igual que aquí, las 5 casitas. Así de la misma manera vamos a tejer en cada uno de los 8 arquitos hasta conseguir tener 8 como estos. Voy a tejerlos y vuelvo. Y bien, para que termine de tejer los grupitos estos de las casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están ya los 8 que necesitamos. Y para tejer la siguiente vuelta, aquí donde he cerrado con punto deslizado mi vuelta, me voy a ir así, con mismo punto deslizado, voy a saltarme 1, 2. Y ya cuando me estén quedando dos medios puntos aquí, así, dos medios puntos, doy lazada y voy a empezar a tejer aquí dentro de la casita, en la cadenita, tres puntos altos. 1, 2, 3. Ahí están los primeros 3 puntos altos. Vamos a rellenar con puntos altos aquí las casitas. Nos saltamos al siguiente espacio de casita y vamos a volver a tejer nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3. Salto por aquí a la siguiente casita y nuevamente vuelvo a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Me paso a la siguiente casita y nuevamente tejo 3 puntos altos. 1,
dos, tres. Y por acá me está faltando la última casita. En esta voy a tejer, no voy a tejer tres puntos altos como acá en estas. En esta última voy a tejer 14 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí están tejidos ya los 14 puntos altos en la última casita. Y por acá me salto la siguiente. Y voy a tejer ahí nuevamente tres puntos altos. 1, 2, 3. Salto a la siguiente y nuevamente tres puntos altos. 1, 2, 3. Salto a la siguiente y tres puntos altos. 1. Dos. Tres. Y por acá tejo en la última casita que me está faltando del grupito los tres puntos altos. 1. Dos. Tres. Aquí están ya sus tres. Aquí está rellena ya toda el grupito de cadenitas. Relleno con sus puntos altos. Y por aquí, donde tengo los medios puntos, cuento uno y en el segundo tejo ahí punto deslizado para que quede ahí conectado o unido el punto alto. Y aquí nos vamos a ir con puntos deslizados hasta acá donde nos estén faltando los dos medios puntos para volver a iniciar a tejer acá para rellenar las casitas de la misma manera. Nos vamos saltando con punto deslizado, así en todos, que no nos queden ni muy flojos ni muy apretaditos nuestros puntitos para que no se note. Y por aquí donde nos están faltando ya dos medios puntos, lazamos y vamos a tejer aquí en el espacio de las cadenitas de la casita nuevamente. Iniciamos tejiendo tres puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a tejer lo mismo que tejimos en este. Saltamos a la siguiente casita y nuevamente tejemos tres puntos altos. 1, 2, 3. Me salto a la siguiente casita y vuelvo a hacer lo mismo, tres puntos altos. 1. Paso a la siguiente y vuelvo a tejer tres puntos altos. 1. Y por acá ya tengo la última de la tirita. Aquí vamos a tejer los 14 puntos altos en el mismo espacio, en la misma casita. 14 puntos altos. Y así vamos a tejerla, igual como hemos tejido esta. Y vamos a tejer así en todas, en las 8, de la misma manera. Por acá he terminado de rellenar todas las hojitas. Las 8.
Y para continuar con la siguiente vuelta, aquí donde he cerrado, me voy a ir saltando todos los medios puntos. Así con puntito deslizado. Todos los medios puntos. En cada uno de los espacios dejo un punto deslizado y voy a subir hasta acá donde tengo el punto, el primer punto alto, igual con punto deslizado. Y por acá donde empiezan ya los puntos altos, vamos a contar 6, nos vamos a saltar 6 puntos altos, lo de dos casitas, igualmente con puntito deslizado, que el punto deslizado no les quede ni muy flojo ni muy apretado para que no se note mucho. Voy a contar 3, 4, 5, 6. Por aquí tengo ya los 6 que debo pasar para empezar a tejer mi vuelta. Le voy a levantar con 3 cadenitas porque vamos a tejer en cada uno de los espacios 7 puntos altos. Cuento con las cadenitas como primer punto alto, 1. Salto al siguiente espacio, son 2. Salto al siguiente espacio y son 3. Salto al siguiente espacio y son 4. Vuelvo a hacer lo mismo y son 5. Salto al siguiente y son 6. Y por acá en el siguiente espacio completo los 7 puntos altos. Ay, que nos quede así. Y por acá ya inician los 14 puntos altos. Esos 14 puntos altos los vamos a tejer igual, los 14 puntos altos, pero con una cadenita de separación. Tejo por aquí. Después de haber tejido los 7 puntos altos, tejo una cadenita de separación. Salto al siguiente espacio y tejo punto alto. Cadenita de separación, salto al siguiente espacio y tejo punto alto. Cadenita de separación, salto al siguiente espacio y tejo punto alto. Cadenita de separación, salto al siguiente espacio y tejo punto alto. Y así voy a tejer los 14 puntos altos con una cadenita de separación. Y por acá he tejido los 14 puntos altos con una cadenita de separación. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aquí están los 14. Y aquí vamos a tejer los 6 que nos faltan. Porque vamos a contar este último como parte de los 7 que vamos a tejer acá. Que en realidad vamos a tejer 6 más. Contamos 1. 2, 3, estos van sin cadena de separaciones, son los mismos que tejimos acá. 4, 5, 6, 7. Por acá tenemos los 7 con los que iniciábamos, así tejiendo sin cadenas de separación. Los 14 con una cadenita de separación y acá cerramos con 7. Y por aquí vamos a dar lazada y nos vamos a saltar al siguiente motivo, a la siguiente hojita. Por aquí nos vamos a saltar los mismos 6, 3 y 3, lo de dos casitas. La saltamos y aquí en el espacio de la casita número del punto alto número 6 vamos a tejer nuevamente punto alto y vamos a iniciar tejiendo lo mismo como acá y aquí ya quedan conectadas las dos hojitas. Tejemos los 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aquí están los 7 puntos altos. Y por acá ya vamos a iniciar tejiendo sobre los 14 puntos altos, así, punto sobre punto, con una cadenita de separación. Tejemos la cadenita de separación y empezamos a tejer los 14 puntos altos. Tejo punto alto, cadenita de separación, salto al siguiente espacio, tejo punto alto, cadenita de separación, tejo punto alto, cadenita de separación, tejo punto alto, cadenita de separación, tejo punto alto, y así vamos a tejer hasta que contemos los 14. Por acá ya he tejido los 14 puntos altos con su cadenita de separación. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahí están ya los 14. Y ahora vamos a completar los 7 puntos altos. Contamos desde este último como parte de los 14, que en realidad pues, vamos a tejer 6, pero siempre, yo siempre cuento este último. Por eso digo que son 7. Pero en realidad vamos a tejer 6. 2. 3. 4. 5. 6 y 7. Aquí está. 2, 4, 6, 7. Y si se dan cuenta, por aquí están los 6 que saltamos al inicio, lo de dos casitas. Que es lo mismo que saltamos por acá en la siguiente hojita. Por acá cargamos, nos saltamos a la siguiente hojita y vamos a saltarnos 3. 6 puntos altos. Y ahí en ese espacio tejemos punto alto para volver a tejer lo mismo que tejemos acá. Iniciamos tejiendo aquí los 7 puntos altos sin cadena de separación y por acá tejemos los 14 igual con una cadenita de separación y cerramos acá tejiendo los 7 puntos altos. Igual como aquí. 7 puntos altos, 14 puntos altos con una de separación, 7 puntos altos y nos conectamos por acá para tejer la siguiente hoja. Así de la misma manera como hemos tejido acá. Así vamos a terminar toda la vuelta. Por acá he terminado de tejer la vuelta. Por aquí tejido en la última hojita. Y para cerrarla me voy a saltar acá para conectar con la otra acá donde la iniciaba. Por aquí en la tercer cadenita tejo el punto deslizado para unir. Y por aquí queda ya unidas todas. Todas conectadas. Y vamos a tejer la última vuelta que será una vuelta de puntos altos con un piquito o chinito. No sé cómo le llame cada quien. Cuando yo aprendí a tejer pues les decían chinitos. Por eso yo les digo chinitos. Y por aquí nos vamos a saltar todos los 7 puntos altos, así con puntito deslizado. Porque vamos a tejer los chinitos solo en los 14 puntos altos. Los que tienen una cadenita de separación, solo vamos a tejer esos. Esta es la última vuelta ya. Por aquí estoy deslizando con sobre los 7 puntos altos que iniciábamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por acá en el primer espacio donde tenemos los puntos altos con una cadenita de separación, por ahí en el primer espacio voy a tejer 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 para el... No, mentira, son 6. 6 cadenitas. Que son 3 para el punto alto. Y 2 para el chinito, van a ser unos chinitos muy pequeños porque no quiero que abra mucho. Y así sin cadena de separación, vamos a saltarnos al siguiente espacio. Tejemos punto alto. Tejemos 2 cadenitas. Y por aquí
metemos el gancho tomando el punto alto aquí en la parte de arriba y tejemos medio punto. Y ahí se nos forma el siguiente piquito. Saltamos por acá al siguiente espacio. Tejemos nuevamente punto alto. Dos cadenitas para el chinito. Metemos el gancho aquí, tomando el punto alto. Y tejemos ahí medio punto. ¿Sí? Nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Saltamos al siguiente espacio. Tejemos punto alto. Dos cadenitas. Metemos el gancho aquí tomando el punto alto y tejemos medio punto, ¿sí? Nuevamente al siguiente espacio, punto alto, dos cadenitas y tejemos de la misma manera el chinito. Y por aquí tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tejer 14 puntos altos con su chinito, nos deben quedar 14 chinitos, como son 14 puntos altos, pues 14 chinitos. Y es lo único que vamos a tejer aquí sobre la hoja. Voy a tejer todos los 14 y vuelvo para decirles cómo vamos a conectar para con la otra hojita. Por acá ya he tejido los 14 puntos altos, como pueden ver todos con su chinito. Están 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahí están, eso es lo único que vamos a tejer en esta última vuelta, aquí en la hojita. Por aquí únicamente vamos a lazar hilo, damos una lazada y nos vamos a saltar hasta acá, a la siguiente hojita. Por aquí saltamos todos los 7 puntos altos, los vamos a saltar. Y aquí en el primer espacio donde empiezan ya los 14 puntos altos, ahí vamos a tejer punto alto. Tejemos punto alto, las dos cadenitas para tejer el chinito de la misma manera, así sin cadena de separación. Saltamos aquí al siguiente espacio, tejemos nuevamente punto alto, dos cadenitas y hacemos el chinito. Nuevamente tejemos punto alto, las dos cadenitas para el chinito, el medio punto para formarlo. Saltamos por acá al siguiente espacio, tejemos nuevamente igual, punto alto, las dos cadenitas para el chinito. Volvemos a hacer lo mismo en el siguiente espacio, punto alto, dos cadenitas para el chinito. Y así de esta manera, como hemos tejido en este primer motivo y hemos conectado una con otra, es que vamos a tejer toda nuestra última vuelta así, de esa manera. Así vamos a ir saltando, tejemos los 14 puntos altos y luego nos saltamos por acá, pasando los 7 puntos altos y conectando aquí donde inician los puntos altos con la cadena y así. Así como hemos tejido en este primero, así vamos a tejer en todos. Así es como vamos a tejer esta última vuelta. Y por acá ya he terminado toda la vuelta de los chinitos, ahí está, así es como queda ya terminadita. Y por acá voy a cerrar acá donde iniciaba, únicamente así con puntito deslizado, y ahí ya queda conectado todo. Y es así como queda esta carpetita. Como les digo, por aquí les dejo la muestra con opción a si quieren tejer únicamente la carpetita, pues ahí está. O igual y por ahí les voy a estar publicando una segunda parte de video donde vamos a estar uniendo el mismo motivo con opción a mantel, ya para que lo vean cómo se ve unido, con opción a mantel o algún caminito de mesa, se vería bien bonito. Por ahí les voy a estar dejando el enlace del video, la segunda parte. Por ahí en los comentarios. Siempre dejo un comentario fijo con el enlace. Entren como si fueran a comentar. Y es el primer comentario que vean. Ese es el que tiene el enlace. Y bien, por aquí les dejo el video. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima.